Mi nombre es Roberto Jiménez Valencia y soy de San Sebastián de Itipac, La Coruña. Y mi trabajo es interpretar la música de la chirimía tradicional de los pueblos, pues, de acá de los valles centrales. La música de la chirimía la usan, en este caso acá en la región, para anunciar fiestas patronales, todo lo que es las fiestas de mayordomía, de las diferentes imágenes que hay en lo que pues es la Iglesia Católica. Y cantamos, más bien tocamos música religiosa, que nosotros la determinamos como música de alabanza y música de música de alabanza a Dios y música de letanías para las procesiones. Y el trabajo lo vengo haciendo aproximadamente ya unos 15 años. Y esta herencia de lo que es la chirimía, pues la traigo prácticamente de mi descendencia, lo que es la familia, ¿no? Lo que son mis abuelos, abuelos y la familia. Ya que mi familia pues es una familia de músicos. Entonces por allá siempre hemos tenido una chirimía, uno que interprete la música de la chirimía en nuestra familia. Ahorita actualmente somos tres de la familia. Un tío y un primo mío. Y pues hemos conservado esa música tradicional que identifica pues ahora sí las fiestas de los valles centrales en las mayordomías religiosas y básicamente en lo que es las fiestas que celebra la Iglesia Católica, pues a las imágenes, las fiestas anuales o patronales. Pues como venimos de una descendencia de música, estos trabajos los hacemos naturalmente. O sea, nadie nos enseña. Es lo que vemos, aprendemos, ¿no? Lo que escuchamos, tocamos. Y yo a través de mis abuelos, de mis abuelos, de mis tíos y demás que han hecho esta música, les he aprendido cómo tocan los instrumentos, en este caso como la chirimía, el clarín y la flauta. No se nos ha hecho difícil hacer este trabajo por la cuestión de que somos de descendencia de músicos. Ha sido para nosotros, bueno, en este caso para mí, fácil, muy sencillo y práctico tocar cualquier instrumento. Ahorita actualmente toco como doce instrumentos, ¿no? Y por eso esa es la facilidad y con la que uno puede interpretar los instrumentos tradicionales que se usan en la chirimía, como ya les había mencionado, que es la chirimía, la flauta de cachito y lo que es el clarín. Bueno, esta es la chirimía y se compone de siete notas. De siete notas, seis enfrente y una acá abajo. Nosotros hacemos unas notas adicionales con presión de labios, porque la música se necesita de más que seis o siete notas. Siete pisadas. Se necesita todas las notas posibles. Este instrumento puede tocar como un clarinete o como un saxofón. Y por eso necesitamos tener una técnica para tocarlo. Y la técnica es la presión y la fuerza. Y la otra es la cañita. Esta cañita debe de ser hecha perfecta, exacta, para que pueda dar las notas que uno realmente necesita para interpretar la música. Si esta cañita no está en su punto exacto, no interpretaría ninguna música. Entonces esta cañita está perfecta para mí ahorita. Debe de ser perfecta, exacta, en su punto, en el punto exacto.
podríamos decir, para que pueda darme la fuerza necesaria para hacer las notas que necesito. Desde una nota grave hasta la última nota aguda. La música de la chirimía ha sido un toque muy especial para los eventos donde hemos participado. Muchas personas nos admiran por ese trabajo. Yo recuerdo que uno de los comentarios que nos hacían, dice, cuando llegábamos a los eventos en ocasiones, ¿no? Dice, yo pensaba que un abuelito iba a llegar, pues siempre han venido abuelitos que en veces pues ya están muy de avanzada edad. Pero ahora veo que ustedes son un poco más jóvenes, que son un poco más, que pues dan mucha energía para hacer estos trabajos y todo, y pues nos da mucho gusto. Entonces, la gente, yo, en mi opinión y en lo que yo veo y escucho, es que la gente le da gusto que estas cosas no se pierdan, sino al contrario, que existe, que haya más jóvenes que tengan la inquietud de hacer este trabajo, para que se conserven las costumbres de nuestros pueblos, y así las personas que tienen la costumbre o el sentimiento de este tipo de música en sus fiestas y todo eso, lo sigan utilizando, pues. Entonces, pues, lo único que les podemos decir también y un mensaje es que San Sebastián de Ixtepec cuenta actualmente con 5 chirimiteros. Y algún día que ellos necesitan de este tipo de música, San Sebastián de Ixtepec es uno de los pueblos chirimiteros del valle, y que actualmente tenemos 5 chirimiteros. Más que todos los pueblos de este rumbo, San Sebastián de Ixtepec es pueblo de chirimiteros. Somos 5 ahorita actualmente, y no cualquier pueblo lo tiene. Y saludos, esperando pues que estas imágenes que nos han grabado aquí nuestros amigos, pues sea agradable y que sea de una información sobre las costumbres de nuestros pueblos.